Hola, buenos días. Esta es la explicación de cómo es el desempeño del equipo llenador de agua de coco para su aplicación. Entonces, como parte número uno de esta explicación, vamos a tomar en cuenta las diferentes consistencias que pudiera tener nuestra materia prima principal, que en este caso es el coco. Tenemos aquí tres pequeñas muestras, todas físicamente parecieran iguales. Pero la diferencia entre uno y otro es la dureza que tiene cada una de las muestras, ¿no? Esta está muy dura, mejor dicho, está blandita. Voy a sacar otra sección de coco más dura. Esta variación que pueda haber entre la consistencia de todas y cada una de las muestras que nosotros tenemos, por cierto, está muy dura, no se puede enterrar siquiera bien la uña. Otra que está más blanda, más tierna, y finalmente esto que tiene una consistencia como si fuera calamar fresco, totalmente aguado, no nos da una materia prima homogénea para poder luchar en nuestra máquina. Tenemos aquí un poco de coco picado. También tenemos un poco de coco picado fresco de este lado. La diferencia entre uno y otro es el que tenemos aquí en la parte derecha tiene humedad. Hicimos una mezcla con los tres tipos de coco que tenemos: el muy duro, el tierno y el blandito. Entonces, partiendo de esto, tenemos esta mezcla que vemos aquí homogénea. Tenemos esta que es de la misma, del mismo lote que tenemos acá, nada más que le dimos otro proceso, que ahorita les voy a explicar. Entonces, por pruebas que nosotros hicimos, si nosotros quisiéramos meter este coco en esta solución de agua de coco que nosotros tenemos aquí de ese lado, el equipo no va a funcionar. Y no va a funcionar a razón de un detalle, que el coco es muy pesado. Entonces, se tienen que poner partículas muy, 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 muy pequeñas, como la que vemos aquí en esta parte. Esta que está aquí flotando, para que la cantidad de coco que va disuelto en su solución flotara y a su vez se pudiera dosificar adecuadamente. No es posible el coco, por más pequeño que se corte en cuadritos, se sedimenta, es decir, se va al fondo. Y por consiguiente, a la hora que se está llenando en los equipos que tenemos allá en la parte posterior, no funciona. Se atascan los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, de primera instancia, como premisa número uno, le comento, si nosotros metemos nuestros pedacitos de coco, los mezclamos con el agua y posteriormente lo envasamos, los equipos se atascan indistintamente. Ahora bien, les vamos a mostrar cuál pudiera ser una de las alternativas, tomando en consideración algunos de nuestros clientes que también envasan jugos o aguas con trozos de fruta. La solución más simple es primero, número uno, ingresar la cantidad de producto que va dentro de su botella y posteriormente dosificar el líquido. Con eso vamos a hacer que la máquina única y sencillamente llene el líquido y posteriormente, mejor dicho, y anteriormente, ingresemos esto físicamente. Entonces, vamos a suponer que ustedes tuvieran esto. Esto no es otra cosa más que la carne de 5 cocos frescos, totalmente picados. Nosotros metimos una taza de coco aproximadamente, que son 250 gramos. Esto lo metimos al microondas 5 minutos y el resultado fue esto. Son pedazos de coco que no están ni totalmente secos ni totalmente húmedos. Simple y sencillamente se pueden tomar más fácilmente y se pueden dosificar. Caso contrario, tenemos aquí el coco. Si este lo queremos dosificar, se queda en secciones pegadas por la misma humedad y por la misma consistencia y densidad de su producto. Entonces, vamos a suponer este ejemplo, que tuvieran aquí la carne de 5 cocos. El procedimiento va a ser secar lo más posible esto que tenemos aquí adentro y posteriormente ya dosificar en las botellas que las vamos a mostrar ahorita en un momento más cómo lo haríamos. Entonces, esta es la solución: tener aquí el coco picado, meterlo al microondas 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, dependiendo la potencia en watts que tenga su hornito, o bien dejarlo al sol.
dejar la materia prima en esta proporción y en esta densidad. Es decir, aquí tenemos una hojuela, se puede doblar todavía y no se rompe. Es más fresco que el coco rallado que venden en las tiendas y menos húmedo que lo que tenemos acá. Entonces vamos a hacer una demostración. Vamos a tomar un embudo. Este embudo le cortamos un poco aquí de la boca para que a su vez pudiera ingresar con su diámetro más ancho en la botella. Vamos a dosificarlo con una cuchara. Pasamos por allá. Entonces vamos a tomar una cuchara. El procedimiento adecuado sería tomar la cantidad de producto que se va a dosificar. Con esto nosotros tenemos el control total de la cantidad de producto que se va a dosificar. El procedimiento de llenado del coco en cada botella es sumamente rápido. Es eficiente, no se pierde ni un gramo de producto. Entonces, con esto tenemos todas las botellas llenas con coco en la parte inferior. Y ahora sí, una vez de que hicimos este procedimiento, vamos a llenarlos con el líquido que ustedes quieran. Si es que fuera para industrializar el proceso, esta es la manera más eficiente y la más segura de hacerlo. El procedimiento es absolutamente lo mismo que están haciendo ahorita, salvo que van a utilizar un microondas o lo van a dejar al sol para que tenga una consistencia un poco más seca y se pueda maniobrar con él. Queda como si fuera una sonajita, no se queda pegado en las paredes. Y ahora sí, empezamos con el procedimiento de llenado. Vamos a poner nuestro tanque de succión, suponiendo que fuera aquí con el equipo de succión de manguera. Lo ponemos ahí en la parte izquierda, metemos la manguera de succión. Como paso número uno, vamos a dar unos disparos largos para llenar una cubeta y purgar nuestro equipo, es decir, sacarle todo el aire que está en la parte interior. Lo encendemos, le hacemos pasar aire, damos unos disparos en seco primero. Con eso vamos a purgar todo el aire de la manguera. Uno más. Muy bien. Ya estamos prácticamente listos para iniciar nuestro proceso de llenado. Ya tenemos nuestros envases con el coco seco. Ya tenemos nuestro producto a llenar totalmente libre de partículas aquí en nuestra olla de succión. Regresamos el producto que sacamos inicialmente. Regulamos la cantidad de producto que se va a dosificar. Es decir, si van a ser 500 mililitros, vamos a poner la posición de este sensor prácticamente a la mitad de la ruedita que vemos aquí. Mientras se llega a la posición, hacemos un resumen. El éxito de su proceso va a estar aquí, en llenar y dosificar el coco de manera, con antelación. Lo único que van a hacer es hacer un pequeño microproceso a lo que hacen ahorita, que es nada más picarlo y posteriormente dosificarlo con una cuchara y un embudo. Este procedimiento es sumamente rápido y ahora sí vamos a lo que nos interesa, a llenar las botellas. Hacemos una botella de prueba.
Hacemos un disparo más. Ahora sí, con estas partículas de coco. Este es el resultado. Vamos a llenar nuestros envases otra vez. Vamos colocando en este lado cómo queda el resultado final. Y ahora sí lo hacemos de una manera más automática. Ahorita las secciones de coco están yendo a la parte superior, porque obviamente tenía, entre comillas, cierto grado de deshidratación, pero al contacto con el agua otra vez se va a hidratar y se va a ir nuevamente al fondo. Vamos a tapar esta botella. La vamos a agitar un poco. Esto al paso de un par de minutos, ya las secciones de coco van a estar totalmente hidratadas y se van a ir al fondo. Realmente no se pierde nada del sabor, ni se le va nada de los aceites los cuales componen el coco. Nada más se les va a ir un poco de agua. Una vez de que se vaya esa agua, los metemos al envase. Y ahora sí, ocupamos el equipo para llenar de manera automatizada todo lo que es referente al líquido, sin ninguna partícula. Y con eso ustedes ya estarían en condiciones de llenar cantidades de botellas ya importantes. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a llenar 16 botellas nada más. Entonces, este es el resultado. Este es el resultado final. El tanque de succión, empezamos a succionar todo de ahí. El producto ya venía sin ninguna partícula. Este fue el resultado. Entonces, nuevamente en resumen explico, si nosotros hiciéramos una mezcla con el coco dentro de nuestro líquido y lo quisiéramos dosificar, tanto este equipo como el equipo de todo lo que vemos del lado allá se atasca en esta sección, en el cilindro perfecto, y eso se debe a que el coco obviamente pues se va hacia el fondo. A la hora de que succiona aquí, el producto se queda en esta sección y se va apelmazando pieza por pieza, sección por sección de coco que tengan ustedes. Entonces, la solución la más eficiente, la más barata y las que les pudieran ser útiles es nuevamente meter al microondas 5 minutos el coco que ustedes van a dosificar y con un embudo ir dosificando botella por botella. Si tiene cualquier otra duda o comentario, sigo a sus órdenes.